saranam gacchami. Kudam, a lo mejor oyen este nombre y no les dice nada en su mente, pero después que oigan esta explicación van a tener todo el sentido de lo que esto significa. El señor Gautama, después que salió del palacio de Kapilavastu, pasó años como mendicante, aprendiendo, viviendo todas sus vivencias que le tocaba, luego de su clarificación. Luego que ya había formado el Sangha o su grupo, decidió volver a su casa natal, al palacio de Kapilavastu. Y en este lugar, en esta estupa que ustedes ven aquí, fue donde él se encontró con las personas que todavía estaban vivas para ese momento. Por supuesto, no se encontró con su madre, pues su madre había desencarnado en el parto. Pero encontró a su padre, Suddhodana, encontró a la persona que lo crió, encontró a su hijo y a un hombrecito, a Rájula, y todos ellos se convirtieron a la enseñanza del señor Gautama y se dedicaron al Sanatana Dharma en la versión del Buddha Dharma que el señor Gautama había transformado. ¿Cómo es esto? Sanatana Dharma se había corrompido por los brahmanes, habían inventado cosas que no eran, y el señor Gautama lo que hizo fue llevar el Dharma a la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Conseguir la realidad de las cosas y despojarlo de todo lo que no fuera la verdad. Aquí fue ese encuentro del señor Gautama con su familia. ¿Esto qué quiere decir? Que por tomar un sendero y por renunciar a todo, no tenemos por qué nosotros abandonar al facilitador, a los padres, la madre. Los renunciamos de alguna manera, de no seguir dependiendo de ellos, pero no es darle la espalda y no es dejar de amarlos. Esto yo lo llamaría la estupa del amor, el respeto y la consideración con el pasado, porque nosotros somos producto del pasado y no nos podemos enemistar con él. Es muy importante que todos tengan en cuenta esto que hizo el señor Gautama y que lo han hecho todos los iluminados, maestros, seres de luz, y es no darle la espalda a sus maestros, ni a la familia, ni a nadie. Señor Gautama no solamente se vino acá a, no a reconciliarse, porque él nunca se peleó con su familia, pero recuerden que él abandonó el palacio de Kapilavastu una noche sin decir adiós y vino para acá pues a reorganizar sus relaciones familiares, que después de eso las mantuvo hasta que desencarnó. Solamente hizo eso, sino que también fue a cada uno de sus maestros en los 6 años que él estuvo de andanzas después que renunció al palacio y mantuvo buenas relaciones con ellos por siempre. Recordemos que Jesús murió en la cruz teniendo al pie a sus estudiantes y a su madre María. Estar en una vivencia espiritual no es abandonar a los facilitadores, ni a la familia, ni a nadie. No es enemistarse con el mundo, es todo lo contrario.
Esta es una manifestación de amor muy grande la del señor Gautama con este encuentro que él hace aquí en este lugar y que es un ejemplo para todos.